Tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. Una decisión que no favorece a la integración de mujeres con problemas de inserción laboral. El gobierno decide hace unos días retirar la subvención que sostiene el programa Clara. El lunes consideraba esta negativa inicial. El gobierno da un paso atrás. Hace unos meses anunciaba la retirada de la subvención que sostenía el programa Clara de formación para la inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión social. Aludían a la falta de presupuesto a causa de la crisis. Esta decisión obligó al ayuntamiento a ponerse manos a la obra para buscar dinero que mantuviera una iniciativa que consideran fundamental para un colectivo con escasos medios para salir adelante. Hoy hemos conocido que se reconsidera esta negativa inicial a la financiación y el Ministerio de Igualdad colaborará con el consistorio gaditano. Aún por establecer la aportación, ha comunicado al ayuntamiento su intención de establecer un instrumento de colaboración que permita cooperar en acciones que favorezcan la inserción social y laboral de estas mujeres. Esta carta dice que ante el interés mostrado por el propio ayuntamiento de la ciudad, están valorando positivamente establecer un instrumento de colaboración que permita a la Dirección General que nos remite la carta, la Dirección General para la Igualdad en el Empleo, pues cooperar con este ayuntamiento en actuaciones que favorezcan la empleabilidad de las mujeres, especialmente pues aquellas mujeres con necesidades de inserción social y laboral. En las 8 ediciones realizadas, el programa Clara ha contado con una asistencia de entre 36 y 50 mujeres desempleadas víctimas de violencia de género, responsables de núcleos familiares con hijos o personas mayores a su cargo, mayores de 45 años sin titulación, discapacitadas, inmigrantes, pertenecientes a minorías étnicas y exreclusas. El objetivo de la formación, asegurar una mejor cualificación para el empleo que facilite la inserción plena en la sociedad a través del fomento de la autoestima y la confianza para que se conviertan en protagonistas activas de su propio proceso de integración. Y este fin de semana la ciudad se teñía de los colores de la naturaleza, una magnífica exposición por las diferentes plazas y calles de Cádiz, que de pronto se veían repletas de flores, setos, limoneros y un sinfín de maravillas que daban lugar a la segunda edición de Cádiz Color. Cádiz teñida de color, un regalo para nuestros sentidos y una invitación a la relajación. Este fin de semana, distintos emplazamientos de nuestra ciudad se convertían en auténticos rincones verdes. La segunda edición de Cádiz de Color arrancó el viernes para mostrarnos algunos de los jardines más significativos de la historia. La riqueza árabe o la ornamentación barroca protagonizaron algunas de las composiciones, con espacio también para la creatividad a través de la fantasía. Un resultado paisajístico que nos reconcilia con el medio ambiente y nos recuerda la importancia de aquello que nos rodea. Hagan otra visión de determinados rincones de la ciudad que resalte las características de determinadas plazas al verlas de otra manera adornadas, ¿no?, con estos jardines. Y también pretendemos crear una conciencia de respeto por parte de todo el mundo de lo público. Desde la Plaza de San Juan de Dios, todo estaba preparado para emprender un nuevo viaje guiado por cicerones y escenificado por actores y bailarinas. Flores, setos, limoneros o cipreses colocados singularmente en los lugares elegidos.
la Plaza de San Agustín, San Antonio o la Calle Ancha, algunos de ellos. En definitiva, un conjunto con el que completar esta exposición que despertó la imaginación de grandes y pequeños. Se les va explicando un poco los diferentes estilos de cada jardín, cuáles son algunas curiosidades para hacerlo un poquillo más ameno y que aprendan pues características de la vegetación o de la cultura, en el caso del jardín árabe. El jardín árabe era muy importante porque era el patio de la casa, lo que hoy es el salón de las casas, entonces era el jardín, donde se recibía a los visitantes. Hasta el domingo se pudo disfrutar de un magnífico itinerario diseñado para contemplar cada jardín. 6 escenarios diferentes y una oportunidad de descubrir las maravillas que esconde la madre naturaleza. Y a pesar de la crisis, la capital gaditana mantiene una buena marcha de sus ingresos adquiridos mediante el turismo. En lo que va de año, casi 100.000 personas han sido atendidas en las oficinas municipales de información, un 14% más respecto al mismo periodo del año anterior. La crisis aprieta, pero no ahoga, al menos al turismo gaditano, aunque sí se ha notado alguna desaceleración en cuanto a la llegada de turistas internacionales y el tiempo de estancia. Lo cierto es que la capital mantiene la buena marcha de los ingresos, incluso por encima de zonas turísticas por excelencia como la Costa del Sol. En lo que va de año, casi 100.000 personas han sido atendidas en las oficinas municipales de información, un 14% más respecto al mismo periodo del año anterior. Más del 35% de los turistas son españoles, excluyendo Andalucía, aunque es en verano cuando el turismo nacional se incrementa en detrimento del internacional, que viaja a Cádiz sobre todo durante el resto del año en cruceros. Las actividades de ocio que se ponen en marcha todo el verano y durante todos los días ha hecho que el visitante reconozca el buen hacer de la ciudad. También las actuaciones en diferentes espacios promovidos por el ayuntamiento dan un valor añadido muy reconocido por los turistas, que ya no solo describen a Cádiz como destino de sol y playa. Nosotros no renunciamos al sol y playa, que evidentemente tiene un, como decía, es una parte importante de la ciudad del turismo. Pero sin duda no se complementa con una oferta cultural de primer nivel. Y por eso intentamos que durante todo el verano, todos los días del verano, haya una oferta cultural interesante. Aunque desde la hostelería en general se reconoce que afecta la situación económica, también destaca la normalidad en la capital. Este desarrollo del turismo afectará las previsiones del resto del año. Los ingresos se verán mermados, pero siempre dentro de lo establecido. Que los hoteles pues sí están teniendo una ocupación pues parecida a la de los años anteriores, quizá algo menos. La hostelería sí se está viendo con menor ocupación, pero en definitiva, entendiendo en el contexto tan difícil en el que nos vemos, con una situación tan complicada para tantas y tantas familias, pues las cifras que tenemos no son desde luego negativas, sino más bien positivas. Ahora toca seguir trabajando desde todos los sectores. Agentes sociales, económicos y las propias instituciones apostarán por la calidad en el servicio y en la oferta para mejorar las actuaciones, no solo de cara a los gaditanos, también ante los visitantes, una importante fuente de ingresos en la capital. Y durante el mes de agosto se exhibirán un conjunto de obras en el Castillo de Santa Catalina, de entre las cuales saldrá el cartel que anunciará el próximo carnaval, un concurso que cuenta con magníficos premios. El ganador se embolsará 5.000 euros. El cartel del carnaval del próximo año será elegido después del verano. Así lo ha comunicado la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, durante la inauguración de la exposición que recoge todas las obras presentadas al concurso. El Castillo de Santa Catalina acoge durante el mes de agosto esta exposición, donde se exhiben las 76 obras presentadas. De diversas técnicas y dibujos, de todos ellos saldrá el cartel que anunciará el próximo carnaval. Dada la importancia que tiene ya el Castillo de Santa Catalina dentro de la programación del verano y del invierno, el haberlo expuesto aquí estas 76 obras, pues muestra el interés del Ayuntamiento por elevar esta convocatoria para los carteles del carnaval a un nivel de expresión cultural en lo plástico, en lo gráfico, importante, ¿no? Son 76 obras las que se han recibido. Durante este mes de agosto, desde la fundación, pues se pondrán de acuerdo para convocar al jurado, a elegir los miembros del jurado.
Durante el mes de agosto se elegirá a los miembros del jurado encargados de elegir el cartel ganador, para que en el mes de septiembre hagan público su fallo. Al concurso se han presentado artistas locales, nacionales y extranjeros que aspiran a conseguir los 5.000 euros que se embolsará el ganador. Este año, además, se concederán dos accesis de 1.250 y 750 euros. Se trata de una exposición que aumenta la agenda cultural del Castillo de Santa Catalina, un espacio que durante el verano se convierte en cita obligada. Conseguir que esta ciudad cuente con los diversos espacios para el entretenimiento y la seguridad de los niños al aire libre. Una actuación que ha supuesto la inversión de más de 500.000 euros en los últimos meses y que ha dado lugar a la instalación de 11 nuevas zonas de juegos infantiles. Más de 500.000 euros en los últimos 9 meses para la mejora o nueva instalación de parques infantiles en la ciudad de Cádiz. Una actuación que se enmarca en el programa para la puesta en valor de los espacios libres y jardines de la ciudad. El último de estos parques se ha ultimado en la barriada de La Paz, en la calle Antonio Ulloa, y se remata uno más en La Caleta. Han sido más de 500.000 euros los que hemos invertido en poner nuevos parques con todas las características que hoy en día requiere un parque infantil moderno, desde la pavimentación del suelo hasta el tipo de juegos, sobre todo indicado para los más pequeños, volviendo a los columpios, que son los más demandados, y que, como repito, pues son una muestra del grado de concienciación del ayuntamiento, del equipo de gobierno, para mejorar los parques en la ciudad, los que había, y que los nuevos estén de acuerdo con los estándares más avanzados en cuanto a los parques. Este parque ha supuesto una inversión municipal de 60.000 euros y está compuesto por un multijuego, un columpio, un balancín de doble muelle y dos balancines individuales. Dispone de todas las medidas de seguridad, incluido suelo de caucho especial para amortiguar golpes. Para su buen funcionamiento y su duración en las condiciones óptimas, se pide la colaboración de la ciudadanía. Todo el mundo, no solamente a las mamás y a los papás, que no entren con tacones en la zona porque vale mucho dinero este pavimento especial, sino también a los dueños de perros, que piensen que ahí están niños jugando y que indudablemente los perros tienen que ir atados por las ciudades, que no pueden ir sueltos, y aquellos otros que atentan contra lo público, que lo público en una ciudad pues es el mobiliario urbano, los parques, los árboles, las papeleras, pues que realmente no estropeen aquello que nos cuesta tanto conseguir con el dinero de todos. Esta actuación se enmarca además en un proyecto más ambicioso de transformación integral de la barriada de La Paz, una zona que será la nueva fachada de la ciudad desde el segundo puente sobre la bahía y que se está modernizando, desde las entrañas, con nuevas conducciones de la red de saneamiento hasta la iluminación o la reurbanización de las calles. Ahora estamos empezando la avenida de Barbate. El próximo año pretendemos hacer Medina Sidonia, con la idea de que primero terminemos todas las paralelas al paseo de la bahía y luego entremos con las perpendiculares, también aprovechando las nuevas canalizaciones de agua que van a ir a morir a este gran colector que se está poniendo en el paseo de la bahía. En los últimos 9 meses el ayuntamiento ha instalado 11 nuevas zonas de juegos infantiles, unas instalaciones que no solo cumplen la función de entretenimiento, sino que además contribuyen al desarrollo pedagógico de los niños, conteniendo aparatos considerados como los más idóneos para el desarrollo evolutivo de los pequeños. Solución inmediata es lo que reclaman los vecinos de los pisos del patio de la Alegría en el barrio gaditano de Trille. Estas personas no se cansan de denunciar su situación ante los oídos sordos de la administración que le compete. Vecinos que viven situaciones como estas. Estas palanganas están ahora vacías porque es verano, pero en cuanto lleguen las lluvias, la inquilina de la vivienda tendrá que volver a utilizarlas para recoger la abundante cantidad de agua que cae por el techo de su dormitorio. Manuela Fernández vio cómo en diciembre del pasado año un resumidero se abría en una esquina de la habitación debido a la humedad. Desde entonces lleva reclamando a la Junta de Andalucía, propietaria de las viviendas, una solución inmediata. Puso una reclamación a la Junta de Andalucía que me caía agua por el techo del dormitorio, me estropeó el ropero. Fui a la Junta de Andalucía a una reunión, le expliqué lo que me pasaba. Me dijo que el ropero se hablaría si me lo iba a pagar o no me lo iba a pagar. Yo no estuve conforme con eso. Meses después de dar parte a la Junta, técnicos y albañiles visitaron su casa y comprobaron la difícil situación que Manuela soportaba.
Sin embargo, todavía no le han dado respuesta y menos aún han puesto fecha al inicio de unas reformas tan esperadas como necesarias. Desde hace 18 años vive de alquiler por una mensualidad de 15 euros. Ahora, con 61 años, esta señora, viuda y operada del corazón, teme la llegada del invierno y con él el mal tiempo. Que ellos han visto, ellos tienen los afotos de como yo tengo el techo. No es tan grande el boquete como la cantidad de agua que me cae, que tengo que poner dos barreños. Esta es solo una de las deficiencias que se da en los pisos del Patio de la Alegría, en el barrio gaditano de Trille. Asegura Manuela que el presidente de la Asociación de Vecinos lleva años insistiendo en la necesidad de mejorar la accesibilidad de las viviendas de la zona. Yo no me explico que si no tienen para arreglar eso del techo del dormitorio, ni tiene para las casapuertas, que hay que bajar a los enfermos en brazos, a los difuntos en una sábana, que es todo, es todo. Tanto ella como sus vecinos no descansarán hasta que sus denuncias sean atendidas. Su calidad de vida está en juego. Y el jueves comenzaba la primera fase de las tres que darán lugar a la creación del tan esperado parking de Santa Bárbara, el mayor del casco histórico hasta el momento, una zona singular a la que se le sacará ahora el máximo partido. Primera piedra para las obras del parking de Santa Bárbara. Serán 13.750 metros cuadrados en dos plantas, el mayor del casco histórico hasta el momento. 900 plazas de aparcamiento, 700 en rotación y 200 para residentes en una zona clave del casco histórico y formando parte del proyecto del nuevo paseo al mar con el Parque Genovés, donde la ciudad contará también con una nueva instalación para usos culturales y sociales. Llega en un momento donde quizá es el momento apropiado. Es el momento apropiado porque nos va a permitir de cara al 12 también transformar un equipamiento como el histórico Teatro Pemán y transformar un muro que ha protegido durante años el Parque Genovés por una instalación que va a hacer el mismo papel que el muro, pero que sí va a poder tener dentro algunas actividades de las que tan escasos andamos en la ciudad de Cádiz, de espacios para este tipo de actividades, mezcla de culturales y sociales. Se trata de un equipamiento fundamental para la movilidad en la ciudad que reordenará los tráficos de vehículos particulares por el casco histórico y aportará gran servicio de cara a las conmemoraciones del Bicentenario. Sin embargo, es un objetivo de la alcaldesa de Cádiz desde que llegara al ayuntamiento en 1995. Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses y las acomete la constructora Corsan Corbián, con una inversión superior a los 10 millones de euros. De la gestión y explotación del parking se encargará la sociedad de Emiso, formada por la empresa municipal de aparcamientos Emasa y la firma Isolux Corsan, que gestiona unas 20.000 plazas de aparcamiento en toda España. Nosotros lo que es un aparcamiento lo entendemos como una unidad dentro de un plan de movilidad de la ciudad, no como un almacén de vehículos, sino como algo que colabora a todo lo que es el movimiento de ellos dentro de la ciudad. Y realmente en los próximos años en la ciudad de Cádiz pues vamos a tener una revolución de toda esa movilidad y creemos sinceramente que el aparcamiento del Paseo Santa Bárbara va a ser una unidad muy importante dentro de eso, muy demandada por todos los gaditanos. Los trabajos constarán de tres fases. La primera, que ha comenzado hoy, consistirá en la construcción de las pantallas de protección y vaciado del solar para construir después el parking. Se solapará con una segunda fase que consistirá en la remodelación del Teatro Pemán y la instalación del nuevo edificio transparente que dividirá el parque del nuevo paseo. En una tercera fase se ultimará el tratamiento de la superficie del parking con espacios de paseo, zona verde y de juegos infantiles, entre otros equipamientos. Una zona singular a la que se le sacará ahora el máximo partido. Esperamos que esta plaza sea, este aparcamiento sea lo que necesitan los comerciantes de Cádiz para que los que vienen a comprar a la ciudad o a pasar su tiempo de ocio tengan una mayor comodidad. Nosotros esperamos que estos aparcamientos sirvan para mejorar la vida de los gaditanos que viven en el entorno de esta zona y para que haya gente que quiere vivir en el casco histórico y que el no disponer de un aparcamiento subterráneo no sea un límite para venir a trabajar o a vivir a la ciudad o a establecer su pequeño o gran negocio. Para hacer realidad este aparcamiento se ha contado con la participación de los vecinos que gestionarán la distribución de las plazas de residentes y a los que se va a mantener al tanto de la marcha de los trabajos. La actuación, aunque supondrá algunas molestias, puede suponer también menor complicación al realizarse en una zona donde no hay circulación, según los responsables de Isolux Corbián. Una obra de un aparcamiento de 900 plazas es una obra
realmente importante. Si bien es cierto que tiene una característica singular, que es el hecho que no estamos en una vía de movilidad de la ciudad, y eso hace que no vamos a interferir durante la obra en el tráfico, y eso nos va a permitir trabajar de forma mucho más cómoda y eficiente. Luego la cercanía al mar sin duda le va a introducir un cierto grado de dificultad, pero esperamos que sin ningún problema en el periodo de 18 meses esté terminada la obra. Bueno, que nos apretemos lo que sea, que yo pienso que va a merecer la pena. Y constantemente con ello, informando incluso al ciudadano si quiere, una vez que ya se empiece la venta de las 200 plazas que tenemos para los vecinos del barrio, lo vamos a hacer a través de nuestra asociación de vecinos. Quiero agradecer de verdad también a todos los que nos han ayudado, en especial también la asociación de vecinos del Mentidero, que hemos estado en un permanente contacto todos los días, porque sabíamos que era un equipamiento muy necesario para ellos. Se han privado en estos momentos de un equipamiento en superficie que ha habido aquí, pero que sabemos que va a ser mucho mejor lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar de lleno en ese estudio de las 200 plazas de residentes y sobre todo vamos a trabajar de lleno porque es un aparcamiento que le va a dar una gran infraestructura y trabajo y yo creo que riqueza al barrio del Mentidero. Con estas 900 plazas, el Ayuntamiento de Cádiz aporta 4.000 nuevas entre Santa Bárbara, la ampliación de Canalejas y el nuevo parking a construir en la Plaza de la Hispanidad, triplicándose el número de las existentes en la ciudad en el año 1995. En los próximos días, el consistorio sacará a concurso la construcción de la primera fase del aparcamiento de Plaza de Sevilla y desde la Alcaldía, llamamiento a que los ciudadanos luchen por un nuevo parking en el Paseo Pascual Peri. Este va a ser el mayor, de momento, aparcamiento del casco histórico. A él se unirá el de la Plaza de Sevilla y, repito, el de Pascual Peri, que la ciudad de Cádiz, gobierne quien gobierne, no debe de renunciar, porque será la única manera de poner en valor definitivamente Puerto América y la Punta San Felipe y ese suelo de oportunidad que proponemos en el Plan General de Ordenación Urbana. El aparcamiento de Santa Bárbara contará con las últimas tecnologías para este tipo de instalaciones. Estará dotado de un sistema guiado de plazas mediante el cual una luz verde le indicará a los conductores la existencia de plazas libres, además de contar con un circuito cerrado de seguridad, aseos, megafonía, dos ascensores y pavimento especial para facilitar el mantenimiento y limpieza. Su construcción colaborará en que sea una realidad la gran aspiración de los gaditanos de tener todo el borde marítimo del casco histórico paseable. Así será en el plazo de 3 o 4 años, según la alcaldesa, a excepción del espacio que ocupa el colegio situado en la playa de la Caleta. Un aumento de contratos del sector servicios en los meses de verano ha dado lugar al descenso en el número de desempleados. Pese a todo, se mantiene el abrumador censo de 149.587 personas. La provincia encadenó en julio su cuarto mes de descenso en el número de parados, impulsada por el aumento de contratos del sector servicios en los meses de verano. Con la costa a tope de veraneantes, empresas turísticas, de restauración, ocio y comercio, han engrosado sus plantillas con más de 2.600 trabajadores en el último mes y han posibilitado que Cádiz empiece las vacaciones estivales con un 1,9% menos de desempleados que en julio. El total de gaditanos inscritos en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, pese a todo, se mantiene en el abrumador censo de 149.587 personas frente a las 117.390 registradas en el mismo periodo del pasado año. Somos bastante pesimistas. Creemos de que los meses venideros volverá a crecer desempleo en esta provincia, pero desde luego no en los términos que ha crecido en los últimos tiempos. Esperemos que esto comience a tocar fondo y que comience a recuperarse la economía, pero desde luego van a venir meses duros, meses difíciles en términos de empleo y también, como no, en términos de protección social, porque hay muchas personas que también ya van perdiendo la cobertura que tenían por los meses que habían trabajado en años anteriores. 2010 va a ser todavía un año bastante difícil. Pues esta provincia nos va a costar más trabajo comenzar a ver el crecimiento de la actividad económica. Esperemos que a partir del segundo semestre del 2010 comience ya esto a tener otras expectativas y perspectivas. Si se van instalando las empresas, que parece que van a instalándose, que lo cual genera no solamente empleo directo, sino también una actividad económica y un empleo indirecto que puede ser interesante para, en términos de Bahía de Cádiz, incluso en términos provinciales. Y ahora ya, cuando se discutan los presupuestos generales del Estado, del Gobierno autónomo, que la inversión sea una inversión productiva, que vaya a sectores productivos para que a medio plazo comience a verse pues otras posibilidades de optar a un puesto de trabajo. Pero ahí también tiene que jugar mucho lo que es la inversión privada, es decir, que no solamente es el Gobierno en estos momentos difíciles el que tiene la responsabilidad de invertir, sino también el mundo privado.
Los sindicatos anuncian al próximo día 7 de octubre como la fecha probable para la gran movilización en contra de la actual situación laboral. Y es que consideran los datos del paro con la bajada de julio como algo meramente coyuntural y que tendrá un nuevo repunte a partir de los próximos meses. Los municipios de la Costa de la Luz, desde Sanlúcar a Tarifa, los más turísticos de la provincia y también los que concentran la mayor parte de la población, han registrado descensos en sus tasas de paro sin excepción hasta sumar 2.100 nuevas incorporaciones laborales en julio. La capital redujo su desempleo un 3,3%, 457 personas. Pero agosto pasará y llegará septiembre. Entonces los expertos auguran un nuevo incremento de parados tras la finalización de los contratos de verano. Son datos reales porque son casi 3.000 personas menos que hay en desempleo, pero nosotros estamos valorando como datos muy coyunturales, producto de la temporada de verano, producto del mes de julio. Son contratos mayoritariamente vinculados al sector servicios y eso indica que una vez que la temporada de verano comienza a tocar fin, mes de septiembre, principio de octubre, pues nuevamente vuelvan a incrementarse las cifras de desempleo. A pesar de todo, la provincia ha liderado en julio la creación de empleo en Andalucía al generar el 53% de los nuevos puestos de trabajo de la región y un 14% del total nacional. Además, es la segunda provincia andaluza que menos ha incrementado su paro durante los últimos 12 meses. El viernes se ha aprobado en la Junta de Gobierno el dispositivo especial que tendrá lugar desde el próximo 13 de agosto hasta el 15, con motivo de la celebración de las tradicionales barbacoas del Trofeo Carranza. En esta fecha, todas las delegaciones del consistorio estarán en coordinación con la de Playas y Medio Ambiente para asegurar el disfrute de los ciudadanos. Con motivo de la celebración de las tradicionales barbacoas del Trofeo Carranza, el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado hoy en Junta de Gobierno el dispositivo especial. Compuesto por diferentes medidas de organización en términos de seguridad y limpieza, este documento se pondrá en marcha el próximo 13 de agosto y se aplicará hasta el 15. En materia de limpieza, el plan recoge los recursos personales y materiales de los que dispondrán los operarios en estos días. Con especial hincapié, la noche del 13 al 14 se refuerzan dos turnos de trabajo donde casi 200 empleados se encargarán de dejar la playa en las mejores condiciones. Además de la maquinaria habitual, se utilizarán 10 tractores con sus respectivos remolques. A este operativo se le añaden las campañas de sensibilización con el consiguiente reparto de bolsas para residuos, conos y ubicación de nuevos contenedores. Ese día el servicio de limpieza de 10 tractores con sus respectivos remolques para la retirada de basuras. Y todo eso están incluidos en el nuevo pliego de limpieza de playas y por tanto, como en el año anterior, pues estoy segura que va a dar un magnífico resultado. En cuanto a la seguridad, 36 agentes velarán durante 366 horas para evitar cualquier tipo de incidencia. Los efectivos policiales también se encargarán de la reconducción del tráfico, así como de asegurar que se respeten los límites establecidos de las barbacoas. A estos dispositivos se suma el plan de actuación de protección civil. Asimismo, durante la noche de las barbacoas estarán a disposición de los gaditanos todos los servicios de playas. Durante toda la noche permanecerán abiertos todos los servicios de playa, las oficinas de playa del módulo central, la oficina de información y turismo con megafonía, todos los módulos de vestuario y aseos de la playa Victoria y Caleta, tres embarcaciones con su patrón y socorrista, todos los botiquines de la playa Victoria y la Caleta con sus medios materiales y humanos. En este despliegue también se incluye la información al ciudadano sobre el desalojo a partir de las 6 de la mañana, la prohibición de usar carbón en la arena o bajar mobiliario, todas ellas conducidas a evitar que la playa quede en mal estado y demarcación de costas, competente en el litoral, pueda rechazar la celebración de las barbacoas. Además, todas las delegaciones del consistorio estarán en coordinación con la de Playas y Medio Ambiente para asegurar el mejor desarrollo de esta fiesta tan tradicional. Y esto es todo por hoy. Hasta aquí las noticias más relevantes de estos 5 días. Disfruten del fin de semana.